Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña hoy jueves 17 de marzo, señores, con un nuevo día cargado de informaciones. Uno se despierta y se pregunta qué habrá en el día de mañana, y definitivamente cada día, como dicen, trae su propio afán y muchísimas informaciones que compartir con ustedes, sobre todo que están fielmente viéndonos a través de su canal de televisión en el cable Teleradio América, dependiendo cuál sea la señal, es el canal 45 y 12, cualquiera que sea su compañía de cable, pero también puede vernos a través de las plataformas y las redes sociales, especialmente en la red de Edith Febles de YouTube. Edith Febles, La Cosa Como Es, gracias a usted que está fielmente cada día sintonizando. No olvide compartir la transmisión y que la gente se siga sumando para que la comunidad pueda crecer. Ya la meta de los 100,000 la logramos, pero queremos llegar a los 200,000, y usted va a acompañarnos en este proceso. También servir a través de @EdithFebles en Instagram, Twitter y Facebook. Por supuesto, acompañarme a mí a través de mis plataformas @OglaBetiza, Instagram y Twitter. Gracias, señores, por estar aquí. Yo definitivamente a veces ya digo, bueno, es que ya estamos como la familia. Eugenia Rojo, como decía, estamos aquí de nuevo. Edith está en un compromiso y como siempre, con la intención de compartir con ustedes las informaciones que pasan en la República Dominicana y el mundo, porque este es un mundo globalizado y todo lo que pasa en cuestión de minutos nosotros las compartimos con ustedes. En la tarde de ayer, y es parte de los temas que voy a compartir, hay informaciones interesantes de nuevo operativo que ha hecho la Procuraduría General de la República, en este caso referente al tema de migración. También voy a hablar con ustedes el tema de la estafa del programa Supérate, que ya ustedes saben que han identificado personas. Nosotros vamos, y quiero compartirlo en el día de hoy con usted que está ahí, sobre todo a la gente que pertenece a la provincia Santo Domingo Norte, en especial a La Victoria. Les vamos a decir, yo me imagino que ya ustedes lo saben porque todo el operativo que llevaron a cabo las autoridades le dan información de quiénes estarían en esa red de Supérate. Increíblemente, hemos visto que dentro de las seis negocios y de las seis personas imputadas, cinco corresponden al municipio de La Victoria, o sea, el sector de La Victoria en Santo Domingo Norte, pero ustedes saben que este entramado está a nivel nacional, pero voy a darle los detalles más adelante, es decir, en el siguiente bloque, porque quiero concentrarme a hablar con ustedes lo que ha sido el operativo Iguana. Y usted se preguntará, bueno, casi nadie puede preguntarse de qué se trata de Iguana, porque la Iguana es, ustedes saben, de característico de la provincia Independencia y Bauruco, sobre todo los que estamos cerca del lago Enriquillo, que en nuestro lago Enriquillo tenemos muchísimas iguanas. Y pues el Ministerio Público ha inaugurado esta operación donde da al traste con el tráfico ilícito de migrantes iguana, y para ello se ha señalado como cabecilla de la presunta red un encargado de la Dirección General de Migración en esa provincia, y estamos hablando específicamente del señor Roberto Méndez Pérez. Y este caso no empieza aquí, o sea, este es un expediente que empezó hace ya unos 3 meses a raíz de una investigación o de una denuncia puntual. Pero quiero quedarme con el señor Roberto Méndez porque he estado recibiendo informaciones. Yo soy de la provincia de Independencia, o sea, yo soy del sur, y me han llegado informaciones que definitivamente cuando usted la va a ir vanando, usted entiende que hay una cadena y las cosas comienzan a tener sentido. Pues ustedes recuerdan el lunes cuando estaba aquí conversando de un operativo también que se hizo en el fin de semana en el municipio Tamayo específicamente, y hablaba de la que a los migrantes haitianos, en este caso en particular, le llevaron dinero en efectivo. Hablaba de más de 20,000 pesos que se le había quitado a los migrantes al ingresar a sus casas durante un operativo migratorio que empezó a las 5 de la mañana. Pues resulta que esta persona era quien estaba liderando ese operativo, lo cual a mí me pide exigir a las autoridades que se esclarezca lo que pasó en ese momento, porque si ya tenemos a una persona que el Ministerio Público está señalando como presunto cabecilla de esta red de tráfico de migrantes que se dedicaba a extorsionar, que se dedicaba al negocio del tráfico
ilícito de migrantes en República Dominicana como autoridad en los diferentes puntos de chequeo, esa misma persona va a un operativo o dirige un operativo, es del que nosotros tuvimos conocimiento, y en ese operativo casualmente también se extorsiona, no se le extorsiona, estas personas saquean la casa de los migrantes y se llevan dinero y bienes de los migrantes. Es decir, que esto que empezó ahí podría ser la punta del iceberg, pero ese proceso puede ser mucho más. ¿Cuál fue la base del Ministerio Público? Y quiero ya irme a lo que plantea específicamente el Ministerio Público en relación a la Procuraduría Especializada para Tráfico y Trata de Personas. Ellos dicen que la organización criminal estaría siendo dirigida por el coordinador del control del puesto fronterizo de Jimaní, el señor Roberto Méndez Pérez, que ya es a quien señalamos, pero también integrada por el inspector Johan Rosario Castillo, también el señor Keliton Eduardo Volquez, Delson Manuel Medina Díaz, Dominga Guzmán y Daisy Novas Reyes, quienes serían sometidos a la justicia en las próximas horas. Estamos esperando la medida de coerción. Estas fueron las personas que el Ministerio Público ha identificado y realizó allanamientos donde se decomisó o donde se encontró vehículos, dinero en efectivo, dólares, no solamente peso, estamos hablando de dólares que se encontraron en ese operativo, y arma de fuego. Ahora, ¿cuál es la raíz de este caso? Bueno, pues vámonos a diciembre, donde una pareja o unos cubanos que están en los Estados Unidos denunciaron que esta persona, el señor Roberto, los había extorsionado para que le diese dinero a cambio de traer de regreso a su esposa que estaba en Haití. Esa red aparentemente no solamente opera con dominicanos, sino también con haitianos, porque en ese momento, y de acuerdo al comunicado de prensa que se vio en ese momento, se habla o se dijo de la cantidad de recursos que esta persona habría cobrado para tales fines. Luego de esto, el propio Roberto, y yo lo voy a compartir con ustedes, fue a los medios de comunicación, los medios de comunicación se acercaron a él y le hicieron una entrevista. Entonces ahí él empieza a dar su versión de los hechos, que es lo que yo quiero que ustedes escuchen en un corte que tenemos de él, que es el de Miguel, el BTR Migración, así lo tenemos identificado, que quiero compartir con ustedes lo que dijo en ese momento el encargado regional o el encargado de la División de Migración en Jimaní respecto a esa denuncia, que yo entonces se la voy a leer luego que escuchemos lo que él plantea en el video. Nosotros, en condición de coordinador migratorio en Jimaní, queremos hacerle un llamado al presidente de la República, al ministro de Interior y Policía, al Departamento de Investigaciones de Migración y al director general, que procedan en lo inmediato a una investigación profunda en el puesto Malpaso Jimaní, toda vez que el coronel Ramírez, encargado del CEFRON, apostado en esa demarcación, tiene un plan para desarticular el trabajo que ha venido realizando Migración. Es bien sabido que en Jimaní existía un contubernio, una mafia, un tráfico de ilegales, de niños indocumentados, lo que se llama una asociación para hacer todas las cosas incorrectas. A la llegada de nosotros, con un equipo que nos apoya, coordinadores, supervisor y agentes migratorios, hemos hecho un trabajo encomiable en beneficio de la patria, con la finalidad de repatriar a todos aquellos que son ilegales. Sin embargo, existe un contubernio entre el coronel Ramírez y otras autoridades que están tratando de vincularnos a acciones negativas a las cuales nunca nos hemos prestado, con la finalidad de desarticular el trabajo que está haciendo Migración en esa frontera. El CEFRON, encabezado por su comandante, coronel Ramírez, no tiene un trabajo en contra de los haitianos. El CEFRON tiene un trabajo en contra de Migración. ¿Por qué en contra de Migración? ¿Qué hace él en contra de Migración? En varias ocasiones ha hecho varios informes
plagado de mentiras, con la prueba en contrario. Se le ha demostrado que son adefesios jurídicos, escritura vacías, plagada de mentiras con la única finalidad de hacer daño. Porque antes de nosotros asumir esa posición en Jimaní, quien despachaba en los puntos de chequeo era Cefrón, y no detenían a nadie. No agarraban vehículos presos. Es decir, era un desastre total. Nosotros hemos venido controlando eso con el trabajo. A veces agarramos vehículos, siete chequeos de cruzar Cefrón, agarramos un vehículo. ¿Cómo cruzan? ¿Qué hicieron para cruzar? Ese trabajo ha causado lo que es en ellos un poco de, digamos, odio hacia nuestra persona, y están tratando de desarticular el trabajo de migración. Bueno, esas declaraciones las dio el señor Roberto hace 3 meses, y debemos dar el crédito al canal de donde lo tomamos, que es Reportando RD, que ahí es donde está colgado el video. Y él habla de un entramado para en contra de él, de que él era el que estaba haciendo el trabajo de migración, que estaba cuidando la frontera, y estaba acusando directamente al CESFROM y a la persona encargada en ese momento del CESFROM. Y él decía que antes no se detenían ilegales, y particularmente en el caso de los haitianos, y que él estaba haciendo ese trabajo con relación a este punto. Esas declaraciones precisamente coinciden cuando surge la denuncia de los cubanos, pero también donde las propias autoridades confirmaron y hablaban respecto a que lo están investigando por esta denuncia que se ha recibido. Y especialmente me voy a permitir leer, con el permiso de ustedes, la denuncia que se presentó en diciembre, el 11 de diciembre del año pasado, donde unos residentes en Miami, especialmente los señores Dari Martín Ballero y José Alberto Méndez, denunciaron que el encargado de la Dirección General de Migración en la zona fronteriza Jimaní, Roberto, junto a otras tres personas, los extorsionaron para obtener dinero del que habían pagado por retorno de sus esposas y 2 hijos a República Dominicana desde Haití. Textualmente ellos dicen: fuimos víctimas de despojo de dinero, dólares en efectivo. Al igual, nos retuvieron a nuestras esposas e hijos para pedirnos dinero del cual ya no nos habían despojado. Los nombrados Jonathan Castillo Rosario, Arias Joan, inspector de migración, Roberto Méndez, coordinador de migración, un nacional haitiano identificado como Jeffo, Gerson Medina y Geliton Volques Guzmán. Entre este último, tenía retenida a nuestras esposas y nuestras hijas en casa de su mamá, la señora Minga Guzmán. Eso dice el documento que ellos hicieron la denuncia formal en la policía. Es decir, que estas personas señalaron con nombre y apellido al coordinador de migración, que ayer fue detenido por el Ministerio Público junto a estas otras personas señaladas como quienes dirigen un entramado que traficaba con migrantes. Y esto no es nuevo, pero es importante. ¿Usted sabe por qué importante? Porque tenemos años diciendo en República Dominicana, y todo el mundo lo sabe, y hace unas semanas aquí hablábamos con la periodista Tania Molina, quien hizo una investigación en el año 2017, que la compartimos con ustedes, que se denominaba Tráfico Impune, donde contaba cómo estas personas tenían en los diferentes puestos fronterizos, porque aquí siempre hablamos del muro y del muro con Haití, que si vamos a poner el muro y que los migrantes no van a pasar, y nosotros le hemos dicho, y todo el mundo sabe, que los migrantes pasan por los puestos tradicionales de inspección militar, de inspección de la Dirección General de Migración y de la Policía Nacional, que es lo que viene a confirmar este caso que el Ministerio Público ha sometido en base a la denuncia de estos cubanos. Pero también se ha dado cuenta que
como cuenta el reportaje, la investigación que se hizo de tráfico impune, cómo las personas eran trasladadas en motocicleta. Eso lo está comentando. Todavía no tenemos la medida de coerción, pero sí los elementos que ya todo el mundo sabía. Y este señor, el señor Roberto y otras personas más, que esperamos que este operativo se amplifique. Los allanamientos se hicieron en Bauruco, en Independencia, en las comunidades de Neiva, que son básicamente el radar de acción, pero también en Pedernales. Nosotros tenemos entendido que él es oriundo de Pedernales y que se daban una serie de situaciones que pasaban en la frontera de Jimaní, que de repente a las personas que estaban en Jimaní las mandaban a deportar por Pedernales, o que algunas de Pedernales eran detenidas en Pedernales y luego pasaban hacia Jimaní, que usted no se explicaba por qué se daban esos cruces, pero que hay muchos elementos que el Ministerio Público tiene que aclararnos o arrojarnos luz para uno comenzar a entender cómo operaban estas mafias. No solamente él, yo entiendo que hay muchas otras personas. Esperamos que el Ministerio Público amplíe el radar de este caso porque pasa en las diferentes fronteras. Pero qué bueno que se haya llegado a este punto. Y quiero compartir con ustedes unas declaraciones del fiscal de la provincia de Independencia, que era el señor Sadis, que también en ese momento confirmó como autoridad que estaban investigando al director general de migración a raíz, al coordinador de migración de la provincia de Independencia a raíz de estas denuncias. Quiero ponérsela para que ustedes lo vean y que el origen, o sea, la génesis de lo que tenemos no es un caso fortuito y que puede dar pie a determinar muchísimos otros más. Sí, nosotros recibimos el día de ayer una denuncia interpuesta por unos nacionales cubanos vía la Policía Nacional, y hemos abierto una investigación sobre esa situación para verificar la ocurrencia del hecho punible. Estamos en proceso ahora mismo trabajando todo lo que es la investigación del caso. Bueno, ahí ustedes estaban escuchando al fiscal, el fiscal titular de la provincia de Independencia, en este momento, cuando él confirmaba efectivamente la investigación que estaban llevando a cabo contra este coordinador regional de migración. Miren, este es un tema importantísimo y sobre todo quienes somos de la frontera, quienes conocemos el día a día de lo que pasa en la frontera, sabemos la extorsión, el chantaje, pero el abuso que se comete hacia los migrantes que quieren salir de Haití o de otro país, como es el caso de los cubanos, para utilizar la República Dominicana como puente o como canal para llegar a un fin determinado. ¿Cómo las autoridades se hacen de un dinero, señores, que usted no se imagina? Yo creo que si el Ministerio Público se aboca a ampliar el espectro de esa investigación, probablemente estemos hablando de entramados que manejaron dinero incluso superior a la que nosotros encontramos en operaciones como el caso FBM o el caso Discovery, porque es grande la cantidad de dinero que se maneja. Óigame, anteriormente la gente no quería ir a la frontera porque al militar o al funcionario que mandaban a la frontera lo entendían como castigo. Hoy por hoy la frontera es una mina de dinero para quien decida o para las personas que vayan a mandar a los diferentes puestos de chequeo. Y esto el Ministerio Público debe tomar como punta del iceberg para llegar hasta la génesis, para desarticular. Mire, hay personas que tienen una red tan bien formada que tienen lugares donde guardan a los migrantes. Mire, como decía uno de los cubanos, sus esposas estaban en casa de la madre de una de estas personas. Pero las redes que trafican con migrantes tienen una hora para sacar los migrantes, tienen vehículos por donde transitan con los migrantes, tienen a los poteas o a los motores que van cruzando la línea fronteriza por donde ellos trafican con los migrantes, tienen una cantidad de dinero que le van quitando al migrante. Llegan momentos que hay alguna persona que luego de que le quitan todo el dinero que tenía para intentar ingresar a suelo dominicano, entonces luego ellos mismos los
detienen y los arrestan, pero luego de haberle quitado los pocos recursos o los recursos que ellos pudieron conseguir para hacer ese tráfico que es ilícito, que es ilegal, pero del cual se está beneficiando muchísima gente. Es decir, este caso, el operativo Iguana, podría o es la punta del iceberg de un gran entramado que por años ha alimentado a muchísimas personas, tanto en la Dirección General de Migración como en los diferentes estamentos. En este caso son, creo que es el J2 o el J5, no recuerdo muy bien cuál es la dependencia de que tiene que ver con el control fronterizo y la policía. Se han hecho de mucho dinero con estas redes que tienen personas en República Dominicana y en Haití. Usted se va a Dajabón y todo el mundo sabe en Dajabón dónde las casas y los lugares donde se guardan a los migrantes en la frontera, en las comunidades fronterizas con Haití, para luego entonces pasar a República Dominicana. La hora, el mercado, las personas. Usted ve muy fácilmente el que va traficando con el migrante, lleva el dinero en mano y usted ve que de repente sale, y eso está documentado. Eso no es una cosa que uno se lo está inventando. Eso es algo que está ahí y que es palpable. O sea que yo creo que es esta operación, como las otras que ha llevado a cabo el Ministerio Público, de verdad son de motivo de satisfacción, y uno siente que hay un cambio y que ese cambio no quisiéramos que se quede ahí, sino que se profundice, porque esta sociedad lo necesita. Esta sociedad necesita que se sancionen este tipo de hechos y que se visibilicen a las personas, que usted lo ponga y que todo el mundo sepa. En las comunidades se sabe, pero la prensa nacional, los medios de comunicación a nivel nacional no sabe de quién se trata, pero la gente en la comunidad sabe cuál es el que trafica. Es igual que en el caso de Baní, cuando se fueron las personas que lamentablemente murieron en el accidente con México, todos sabían quién era ese traficante, o sea, ese que hacía el contacto y que tomaba el dinero del migrante y entablaba esa red. O sea, que son cosas que están ahí, que simplemente es que la autoridad le ponga el ojo, le ponga el interés, y usted va a ver que van a surgir muchísimo más. Yo sé que en este caso hay muchas otras personas que estarían o que están implicadas, y esperamos que el Ministerio Público amplíe el espectro y que este caso, y que bueno, salir a los medios de comunicación decir es un plan orquestado en contra mía, era porque él sabía que ya estaba siendo investigado y de hecho estaba haciendo imputaciones hacia otras personas. No puedo decir que son ciertas o que son falsas, corresponde al Ministerio Público determinarla, llevar la correcta investigación en ese sentido, pero qué bueno que se haya puesto un alto en este tipo de casos, y de verdad a mí hasta me genera un poco de satisfacción de saber que esa persona que durante el fin de semana estaba violentando derechos, estaba abusando de migrantes, está sometida a la justicia y que podría pagar, que es lo que queremos, Vamos a una pausa, hacemos una pausa ahora y retornamos en un momentito con otras información que también es de mucho interés y que indigna, porque usted está jugando con la alimentación y los recursos de los más necesitados, la gente más pobre de República Dominicana. Hacemos la pausa y retornamos en breve.